Todo lo que existe tiene su origen en la fuente cósmica. Esta fuente cósmica también es llamada la inteligencia suprema. Y para la nueva ciencia es llamada también la conciencia suprema, es decir, la conciencia. Esto también es conocido como Dios. De hecho, es un concepto tan grande y tan complejo que ningún lenguaje humano podría alguna vez describirlo. Por eso se dice que a la vida, a Dios, se le siente, y es la única manera de en verdad conocerlo. Sin embargo, si entendemos los conceptos anteriores o comenzamos a adentrarnos en este mundo espiritual, comprenderemos fácilmente que todo lo que existe, ha existido y existirá, es la fuente cósmica. Porque la fuente cósmica, la conciencia suprema, la inteligencia suprema, o Dios, como prefieras llamarlo, es el uno. Y el uno es el todo. Por lo tanto, no puede existir algo que no sea el todo. Porque si existiera algo que no sea el todo dejaría de ser el todo. Es un principio básico que viene muy bien explicado en el famoso libro del Kybalión, en el precepto o el principio del mentalismo. El todo es mente y el universo es mental. Otro concepto que también debe explicarse. Muchas personas entienden esto literalmente como la mente. Y hay que comprender que cuando se dijo o cuando se escribió ese texto y se presentó hacia el mundo, es decir, el Kybalión, las personas que lo escribieron, los tres iniciados, pusieron la palabra mente, cuando en realidad se están refiriendo a la conciencia suprema, es decir, el todo es conciencia y la conciencia lo es todo. Con esto podemos entender fácilmente que nada puede oponerse a la voluntad divina, la voluntad de la inteligencia suprema. Dicho en palabras de la nueva ciencia, podríamos decir que la conciencia suprema, la inteligencia cósmica, la conciencia en sí, es en realidad una fuente infinita de vibración demasiado elevada que controla los impulsos de vibraciones de todos los tiempos y espacios. Y en este sentido, nosotros podemos entender fácilmente que cada uno de nosotros es en realidad la fuente cósmica. Sin embargo, aquí viene otra confusión, y esto es creer que el ego, la personalidad, es la fuente cósmica. Este ego o personalidad es el producto de la historia personal. Por lo tanto, cuando a una persona no iniciada en estos conocimientos se le dice que es Dios, automáticamente puede pensar que es una absoluta estupidez, porque se está identificando con la parte del ego, la historia personal. Es decir, el personaje o el humano que ahora está existiendo en este presente. Sin embargo, cuando hablamos de la conciencia suprema y cuando decimos que tú y yo somos Dios, nos referimos precisamente a esa conciencia que está por encima de toda identidad personal, más allá de toda historia. Esto no significa que el ego o la personalidad sean algo ajenos. De hecho, son parte de tu conciencia. Son parte de la conciencia cósmica, como las células son parte de tu cuerpo, o como un órgano es parte de tu cuerpo. Pero tú no eres tu hígado, el hígado es parte de ti. De la misma forma, tu ego, tu personalidad, lo que tú crees ser como ser humano, es tan solo una parte de la gran conciencia multiabarcante del cosmos o del multiverso. Y en esta parte también se puede activar otro error. Y esto es creer que la personalidad o el ego es Dios. Y esa es una idea demasiado absurda para ser tomada en serio, por las mismas razones que expliqué anteriormente. Entonces, cuando se habla de Dios, estamos hablando de esa conciencia suprema que se encuentra dentro y fuera de ti. Y en cierta forma podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todo lo que existe en realidad existe dentro de ti. Y si entendemos todo lo anterior, comprenderemos también que tú eres todo.
y se entiende perfectamente que no estamos hablando de tu historia personal, de tu ego o de tu personalidad. Estamos hablando de esa misma conciencia de la cual todos somos uno. Y en este sentido, todo lo que te rodea es una manifestación de tu propia conciencia. En realidad, y según este entendimiento, de lo que se trata la vida es de conocerte a ti mismo, porque tú en realidad eres la misma fuente cósmica recorriendo todos los planos de vibración de toda la existencia, desde el plano más denso hasta llegar al plano más elevado. Y es por eso que ahora tienes esta forma humana, y anteriormente tuviste otras formas, y has, por decirlo de alguna forma, evolucionado. Y en este sentido, fácilmente se puede entender que en realidad el propósito de la vida misma es hacer de estos universos, universos cada vez más felices, más armoniosos, más llenos de alegría, más dicha. Si entendemos esto, comprenderemos la importancia de la compasión, primero con nosotros mismos y después con todo lo que nos rodea, porque en realidad todos somos uno. Pero en este momento estás experimentando esta vida humana, y es debido a la identificación con esta vida humana que sientes que eres una persona que está limitada, que no puede ser Dios. Y en cierta forma tienes razón, porque Dios eres tú, pero no es tu ego, no es tu personalidad. Y si tomamos en cuenta todo lo anterior, comprenderás que las personas que te rodean, absolutamente todo lo que te rodea, en realidad eres tú. Y este es el espejo de la realidad, el espejo a través del cual se va reflejando tu propia conciencia. Entonces comprendes que todos, en realidad, son maestros. Y comprendes que en realidad, tú eres tu propio maestro. En realidad, todo es el maestro. Entonces, cuando tú te encuentras con personas felices, alegres, personas que te llenan de dicha, en realidad estás conectando con esas partes de ti mismo, de tu propia conciencia, que se reflejan en el mundo. Y cuando tienes contacto con personas que no te resuenan, que no te hacen sentir bien, en realidad estás con partes de ti mismo que aún no han sido iluminadas, que aún no conoces. Y es entonces cuando comprendes que de todo lo que sucede se aprende algo, porque siempre estás aprendiendo algo. Cuando conectas con inteligencias que podríamos llamar superiores a tu personalidad o a tu ego, como lo son, por ejemplo, los ángeles, los budas, los maestros ascendidos y todo lo que puedas imaginar, en realidad estás conectando con partes de ti mismo, porque no puede existir algo que no seas tú. No puede existir algo separado de Dios, de la conciencia cósmica. Y en este sentido, cada vez que tú recitas una oración, repites un mantra, pides ayuda, etcétera, a cualquiera de estas inteligencias supremas, en realidad estás conectando con estas partes sagradas que se encuentran dentro de ti. Y debes entender que una cosa no ataca a la otra. El hecho de que comprendas que todo tiene su origen en tu propia conciencia no significa que esos seres, esas inteligencias, sí existen desde tu humanidad, porque todo es la conciencia cósmica. Y esto mismo aplica a inteligencias, por decirlo de alguna manera, o a fuerzas que podrías llamar negativas. Si están presentes en tu vida, es porque tu frecuencia de vibración las ha atraído. De lo que se trata, y el propósito de esto que te estoy platicando, es que sigamos comprendiendo la importancia de la autorresponsabilidad. Comprender que la transformación comienza en uno mismo. Y entender que no podemos seguir culpando a algo exterior, porque en realidad todo viene, todo ha existido y existirá dentro de ti, porque tú eres la conciencia suprema. Y perdón que lo vuelva a repetir, pero no es tu ego, no es tu personalidad. Por eso se dice
que el espíritu puede comprender tu parte humana, pero tú como humano jamás podrás comprender al espíritu, porque es algo tan complejo que la razón no puede entenderlo. También es importante recalcar que muchos de estos conocimientos en la antigüedad se entendieron de la manera perfecta en su tiempo, y ahora es momento de entenderlos con una nueva visión, basada en una nueva psicología integral, en una nueva psicología que abarca todos estos procesos, comprendiendo que todos somos uno. Y entonces podemos saber que todas las tradiciones, todas las visiones espirituales del mundo son válidas. Y debemos recordar y nunca olvidar que el universo es un universo de vibraciones, no de imágenes o palabras. Esas son simplemente formas de las vibraciones. En realidad, lo importante es tu intención. La intención con la cual te comunicas, la intención con la cual vives. Muchas, muchas gracias por escuchar.